Les saluda Mauricio Pérez. Nuestra vida de fe, cuando se toma en serio, es un constante conocer a Jesús. Te invito a leer esta cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org, diagonal Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. De Judas Iscariote, todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller, Judas, traidor o instrumento de Dios. Pide el impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org diagonal Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Muy buenas noches, los saluda Mauricio Pérez. Bienvenidos a una sesión más de nuestros ejercicios cuaresmales con Jesús en el desierto, este espacio semanal en el que reservamos un espacio, reservamos un tiempo, reservamos nuestra intención para dedicarla a acrecentar nuestra oración, que es una de las tres prácticas cuaresmales junto con la limosna y el ayuno. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para ponernos a la escucha de la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que el sentido del desierto, el sentido espiritual del desierto, por su nombre en hebreo, Midbar, y por su significado de esta misma palabra, el hebreo es un idioma muy simbólico en el que una palabra está llena de significado. En hebreo, la palabra Midbar significa desierto. Pero tiene su raíz en la palabra advar, que significa hablar, de manera que el midbar no solamente es el lugar geográfico desértico, sino que es también el lugar donde habla Dios. Y es que esa sequedad y esa soledad propias del desierto son el lugar propicio justamente para escuchar la voz del Dios que nos habla. De ahí que este desierto, cuaresmal, sea un tiempo en el que nos tenemos que poner a la escucha en este midbar cuaresmal, porque es ahí donde Dios nos habla. Y nos habla de una manera muy concreta cada liturgia, a través de la liturgia de la palabra, de manera especial cada domingo de cuaresma. Este tercer domingo de cuaresma, en este ciclo litúrgico A, reflexionamos acerca de la pericopa del Evangelio, según San Juan en su capítulo 4, que habla acerca... El encuentro de Jesús con la samaritana a estas alturas ya estás familiarizado con este texto porque escuchaste el Evangelio en la Santa Misa. Y ojalá que también hayas visto en nuestro canal, ya sea en Mauricio Pérez, youtuber católico en YouTube, o en la página de Pasión por el Evangelio en Facebook, nuestro programa de análisis bíblico, Pasión por el Evangelio, porque en él hemos hecho un análisis muy detallado de esta pericopa y que además de... Lo detallado a mí me resulta un poco frustrante porque es uno de esos programas en los que el reto está en qué no decir. La perícopa de Jesús y la Samaritana es una perícopa riquísima en simbolismo, con una profundidad teológica que pareciera inagotable. Se podría escribir un libro gigantesco entero únicamente acerca de esta perícopa, analizándola simplemente desde el punto de vista bíblico, no se diga después desarrollando su espiritualidad. Pero bueno, como sea, ese programa, Pasión por el Evangelio, ayuda mucho a comprender la teología detrás de este hermoso encuentro que tiene Jesús con la samaritana. Y en esta noche vamos a seguir nuestro itinerario eh, cuaresmal con Jesús aquí en este desierto, reflexionando acerca de este tercer domingo aquí en esta serie con Jesús en el desierto. Los ejercicios no los estamos haciendo en torno a las lecturas, sino que los estamos haciendo en torno a los textos eucológicos de la liturgia, es decir, a todos esos textos de, las, de la liturgia que son una oración. Y estos ejercicios, si te has perdido los anteriores, puedes ver los videos que se han quedado grabados igual en nuestro canal. Mauricio Pérez, youtuber católico en YouTube, o en nuestra página, Mauricio Pérez, comunicador católico en Facebook. Y ahí tú podrás ver cómo, a partir de esos textos ecológicos, hemos podido reflexionar acerca de cada domingo de cuaresma, aproximándonos a la liturgia desde un punto de vista, desde un ángulo que suele ser muy poco socorrido, y que es fuente riquísima de reflexión y también fuente riquísima de aprendizaje, porque. Aprender acerca de estos textos ecológicos también nos ayuda a comprender más la Santa Misa y lo que en ella celebramos. Y en esta ocasión vamos a hacer un énfasis muy particular en el prefacio, en el prefacio que habla acerca de Jesús y la samaritana, precisamente, y seguramente que de ahí será eh, pues motivo de reflexión, pero también será motivo de mucho aprendizaje litúrgico que te ayudará a comprender mejor lo que sucede en la Santa Misa. Es altamente probable que también te sorprenda la explicación que te daré al respecto. Eh, yo estoy disfrutando mucho estos ejercicios cuaresmales por todo esto, porque, como he dicho en muchas ocasiones, y aquí lo he repetido en cada sesión que estamos teniendo, hay un principio en nuestra iglesia católica: lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia ora es lo que la iglesia cree. Y la oración por excelencia es la Santa Misa, porque de principio a fin la Santa Misa es una oración. Entonces, si lo que la Iglesia ora es lo que la Iglesia cree, en la medida en que mejor conozcamos y mejor comprendamos lo que la Iglesia ora, más vamos a comprender nuestra fe. De ahí que convenga profundizar en estos textos ecológicos, y estoy seguro de que también a lo largo de estos ejercicios que hemos estado haciendo, también no solamente has comprendido más acerca de la Santa Misa y has rezado junto con estos textos ecológicos, sino que también has comprendido más acerca de nuestra fe y has comprendido más acerca del sentido de lo que hemos ido celebrando en cada una de los diferentes jalones de esta Cuaresma, comenzando con miércoles de ceniza y después, bueno, los dos domingos anteriores y ahora que es el tercer domingo de Cuaresma, estamos llegando a la mitad del itinerario cuaresmal, que tiene seis semanas, justamente. La última semana de Cuaresma es, de hecho, la Semana Santa, porque el sexto domingo de Cuaresma es el domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La Cuaresma terminará el jueves por la tarde, cuando comienza la misa vespertina en la Cena del Señor, arranca el trido pascual, es ahí entonces que terminará la Cuaresma. Pero estamos justamente a la mitad de esas seis semanas, estamos pues comenzando esta tercera. Y. Vamos pues a iniciar como siempre hacemos, dado que esto no es un programa ni pretende ser un programa educativo, ¿no? Para eso está Pasión por el Evangelio, para eso hay otros programas en nuestros canales. Con Jesús en el desierto es realmente un ejercicio cuaresmal, es un ejercicio espiritual. Y a mí me gustaría invitarte a que asumas la disposición propia de un ejercicio espiritual. Este no es un programa que puedes ver en tu cama con la mano acá y el teléfono acá. No, esto es un ejercicio espiritual. Es como si estuviéramos realmente en una capilla en la iglesia. Y necesitamos disponer incluso nuestro cuerpo en la actitud correcta y propicia para poder estar ante el Señor y para poder profundizar. Mi sugerencia es que este tipo de ejercicios los hagas en el comedor de tu casa. Para que puedas tener tu computadora o si lo estás viendo en tu televisor, pero puedas estar sentado con un cuaderno donde puedas ir tomando nota, tu vela encendida y asumas un ambiente propicio para el recogimiento y para el encuentro con el Señor. haría el que siguiera estos ejercicios, pues lavando trastes o haciendo cualquier otra actividad. Porque, insisto, este no es un programa, este es un ejercicio espiritual de cuaresma. Pues bien. Habiendo dicho esto, te invito a que comencemos ahora sí, poniéndonos en presencia de Dios, y para ello vamos a comenzar rezando, como hemos, como hemos hecho en cada una de estas sesiones, eh, tomando prestado un himno de la liturgia de las horas. Y en esta ocasión vamos a tomar el himno de las segundas vísperas de este domingo, sexto domingo de cuare tercer domingo, tercer domingo de cuaresma. Así pues, nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dure el sacrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia mucho ha sido en verdad lo que pecamos pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos haz que contigo ya reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen más los corazones nuestros Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplicísima unidad, otórganos, que los efectos de la penitencia de estos días no sean provechosos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien que Conviene como punto de partida hacer un breve recuento de lo que ha sido el Evangelio de esta ocasión. El Evangelio de Jesús y la Samaritana. Es un Evangelio que hay que recordar que el tiempo de Cuaresma nos prepara para dos cosas. Nos prepara para celebrar la Pascua y nos prepara también para renovar nuestras promesas bautismales. Y a los catecúmenos los prepara para su bautismo en la vigilia pascual en la noche santa. De manera que uno de los destinos de este itinerario cuaresmal es la fuente bautismal, ya sea porque unos serán bautizados o bien porque otros renovaremos nuestras promesas bautismales. Y justamente por eso es que este tercer domingo de Cuaresma, en este ciclo litúrgico A, vamos a ver muchas referencias al agua, justamente al agua, que ya comienza incluso como que a provocarnos la sed del agua, de un agua que nos va a dar Dios, de un agua que nos va a dar vida eterna. Es un agua que da Jesús, que da vida eterna. Y para nosotros esas son las aguas del bautismo. De ahí que en este ciclo litúrgico A ah, reflexionemos sobre este pasaje de Jesús y la Samaritana. Y vamos a ver que en la primera lectura estaba el pueblo de, del pueblo de Dios en el desierto clamando por agua porque tenían sed. Y vamos a ver que en el Evangelio hay respuesta a esa sed cuando Jesús es capaz de dar esa agua que es hacia toda sed, porque es el agua de la vida eterna, hay un detalle muy hermoso en el Evangelio que para el que le dé prisa y sin poner atención puede pasar desapercibido, pero que tiene mucho que decir. Y es el hecho de que la samaritana que va a, con su jarro, con su jarrón, al mediodía, con su cántaro, para recoger el agua del pozo, lo está haciendo al mediodía, una hora en que no se acostumbraba a recoger el agua. El agua era extraída del pozo al amanecer. Por dos razones. Uno, porque a esa hora no hacía calor, era temprano. Y dos, porque el agua se iba a usar a lo largo del día en la casa para cuestiones de limpieza, de higiene, para cocinar, para beber. Y era tarea de las mujeres ir al pozo a traer agua. Esta mujer va a la hora de más calor, de una forma deliberada, para no encontrarse a nadie. Y no quiere encontrarse a nadie por el estilo de vida que ha llevado, que le avergüenza ante los demás. Es una mujer que ha tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco maridos ya, y que ahora vive con otro que ni siquiera es su marido. Para las samaritanas eso es razón suficiente para repudiarla. Ella sabe quién es y se avergüenza, le agobia, la conciencia le pesa y por eso no quiere dar la cara ante las mujeres. Y por eso va esa hora en la que sabe que no se va a encontrar a nadie. Para su sorpresa, se encuentra con alguien, con Jesús. Después del diálogo que tienen en el que se va desarrollando una profundísima teología, que Juan el Evangelista, el teólogo, quiere desarrollar a partir de este encuentro de Jesús con esa samaritana, finalmente cuando Jesús le deja ver que Él es capaz de darle un agua de vida eterna, esa mujer que si bien ante los ojos de los demás o de las demás era... La peor de las pecadoras. Jesús sabe que en su corazón es una mujer que ha sufrido mucho. Porque es una mujer que sí si ha tenido tantos hombres ya. Es una mujer cuyo corazón ha sido destrozado una y otra y otra vez. Y que si insiste en la terquedad de buscarse un hombre más, es porque su corazón tiene sed. Tiene sed de amor. Que no ha encontrado. Pero además, cuando va a este pozo es una mujer que claramente tiene sed de comprensión, tiene sed de misericordia, tiene sed de sanación y tiene sed de conversión, de dejar de ser quien es. Y es precisamente el agua que le da a Jesús la que le sacia toda la sed. Y por eso es que entonces cuando esta mujer que llegó con su cántaro al pozo a sacar el agua, va corriendo al pueblo a decirle a los samaritanos que ha encontrado a uno que es un judío, pero que es más que su padre Jacob y que es un profeta y que entre todos se dan cuenta que es el Mesías y al final concluyen que es el Salvador del mundo, toda una cristología que va progresivamente desarrollando el evangelista a través de este pasaje, cuando la mujer samaritana, Fotina se llama, de hecho Santa Fotina. Esto lo sabemos por la tradición bizantina. Cuando corre al pueblo, este es el detalle sutil: deja su pozo en el suelo junto al. su cántaro, deja su cántaro en el suelo junto al pozo, porque ya no tiene sed. Y a mí ese, ese pequeño detalle me, me cautiva, me ha cautivado siempre, incluso como escritor. Siempre se me ha antojado como título para un libro, El cántaro de la samaritana. Quién sabe, tal vez algún día. Pero ese es el tema, la sed, el agua. Y en la liturgia de hoy encontramos eso, la sed del pueblo de Dios, la sed de Jesús. Porque todo parte de que Jesús tiene sed y le pide de beber a una mujer, siendo que él como rabino no podía hablar con mujeres. Y siendo que los judíos no se hablaban con los samaritanos, pero siendo además que los judíos no podían compartir cosas de los samaritanos por lo mucho que los despreciaban, y él le pide, dame de beber, ¿y de dónde? Pues présteme tu cántaro. Entonces, la sed del pueblo de Dios, que es saciada con el agua que brota de la roca que rompe Moisés con su callado por orden de Dios, la sed de Jesús, que tiene una sed y que le expresa a la mujer la sed, tengo sed de tu conversión. Tengo sed de tu arrepentimiento. Y finalmente la sed de la mujer que si bien no la expresa, sí que es manifiesta y que queda saciada con el agua que le ofrece Jesús y que por eso ya acaba dejando su cántaro. Entonces es una liturgia de sed, es una liturgia de agua y que todo esto nos remitirá al bautismo, a la fuente bautismal precisamente. Hay que entender esto y por eso, aunque no es un ejercicio que está basado en las lecturas, es conveniente entenderlas como punto de referencia para poder comenzar a meternos en los textos ecológicos de este tercer domingo de Cuaresma. Que por cierto, es ya... En el tercer domingo, cuando los tres ciclos litúrgicos comienzan a tomar cada uno un derrotero diferente. Los tres ciclos litúrgicos, el primer domingo de cuaresma, nos encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado. En el segundo domingo, siempre nos encontramos a Jesús en la transfiguración. En esta ocasión, ya cada ciclo litúrgico comienza a tomar un camino distinto. En este ciclo litúrgico A, nos vamos por el lado de Juan. El Evangelista, y comenzamos con este pasaje, pues, de la Samaritana. Pero los textos eucológicos, salvo el prefacio, son los mismos para todos los terceros domingos de Cuaresma. Vamos, pues, a comenzar a, a revisarlos. Y tengo aquí el texto ya. Comenzando por la antífona de entrada, que como he explicado en otras ocasiones, cuando se entona un canto de entrada, no se dice la antífona, pero como siempre te he dicho, aún así yo te invito a que en tu misal personal o en el subsidio que te den en la, en la iglesia, revises las antífonas porque te ayudan a entender lo que se está celebrando. Y mira si no. Mis ojos, hay dos opciones, hay dos posibles antífonas para este tercer domingo. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Esta antífona le viene bien a los otros dos ciclos litúrgicos, al B y al C. Sin embargo, vemos claramente que hacen referencia a nuestro esfuerzo cuaresmal, un esfuerzo en el que nosotros estamos tratando de ser fieles a nuestro ayuno, estamos tratando de ser fieles a nuestra oración más intensa, estamos tratando de ser fieles a ser más generosos en nuestra limosna y estamos tratando de ser dedicados en este proceso de arrepentimiento y de conversión. Y además estamos haciendo el esfuerzo de cumplir con alguna penitencia extra que quizás nos hayamos impuesto para este tiempo de cuaresma. Pero a lo largo del desierto va a estar Satanás tentándonos como tentó a Jesús en el desierto, tendiéndonos una trampa, tras otra, tras otra. Por eso, esta antífona dice así. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Esta esa. Relación con el tiempo de cuaresma, mírame, Señor, y ten piedad de mí que estoy solo y afligido. Es decir, no me desampares, no me dejes caer en las trampas del maligno. Hay una segunda opción de la antífona de entrada que le viene muy bien justamente al ciclo A, en el que hablamos de qué? De la sed, del agua, remitiéndonos más adelante al bautismo, ¿verdad? Porque esta tomada del libro de, de Ezequiel dice así. Cuando manifieste en medio de ustedes mi santidad, los reuniré de todos los países. Derramaré sobre ustedes agua pura y quedarán purificados de todos sus pecados y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. Derramaré sobre ustedes agua pura y quedarán purificados de todos sus pecados. Es una referencia inequívoca a las aguas del bautismo, que precisamente son derramadas sobre nosotros. Es un agua pura, es agua bendita, y que precisamente es un agua que nos lava y que nos purifica de todos nuestros pecados. El sacramento del bautismo perdona todos los pecados cometidos en la vida hasta ese momento, todo. Y fíjate, del profeta Ezequiel, cuando manifieste en medio de ustedes mi santidad. Y esto es una referencia clarísima también a don, a qué momento, al momento de la Pascua. Al momento de la resurrección, después de la muerte en la cruz. Cuando manifieste en medio de ustedes mi santidad, los reuniré de todos los países. Y sí, en esa noche santa de la resurrección, en la Pascua. Vamos a estar reunidos, la Iglesia Universal de todos los países, vamos a estar reunidos celebrando la vigilia pascual en la noche santa, celebrando que la resurrección, y celebrando que en medio de esa resurrección el bautismo de unos y la renovación de las promesas bautismales de otros, donde Dios derramará sobre nosotros agua pura y quedaremos purificados de todos nuestros pecados, y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. Es de esta forma como... A, a través de estos textos ecológicos, a través de estas oraciones, a través de estas antífonas, no perdemos la brújula. Estamos en un tiempo de Cuaresma que tiene propósitos muy específicos: celebrar la Pascua y renovar nuestras promesas bautismales. Bueno. Después llegamos, bueno, va avanzando la, la misa, por supuesto, llegamos a la oración colecta. Como he explicado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a explicar con mucho gusto para quienes por primera vez se unen a nosotros en nuestro ejercicio. La oración colecta es esa oración que después del acto penitencial en Cuaresma, después del Gloria fuera de Cuaresma o en las solemnidades, eh, que por cierto, este año la solemnidad de San José, que es el 19 de septiembre, se va a celebrar el lunes. Porque el próximo 19 de septiembre va a coincidir con el cuarto domingo de cuaresma. Y según las normas litúrgicas, cuando una solemnidad cae en domingo de cuaresma, se traslada al lunes siguiente. Entonces, se va a celebrar este año al Señor San José el lunes 20, ¿verdad? Entonces, después del Gloria fuera de Cuaresma y en las solemnidades, después del acto penitencial en Cuaresma, el sacerdote reza la oración colecta. Es cuando él dice, oremos y junta las manos y se queda en silencio. Usualmente un monaguillo le está sosteniendo el misal para que de ahí rece la oración colecta. Y el sacerdote dice, oremos, junta las manos y con eso él... Recolecta todas las oraciones que nosotros le traemos a Dios. Nosotros vamos a misa para cuatro cosas específicas. Para adorar a Dios, el fin latréutico. Para darle gracias, el fin eucarístico. Para ofrecerle nuestra vida en sacrificio, el fin propiciatorio. Y para pedirle perdón y para pedirle lo que necesitamos, el fin impetratorio. Para pedirle, aquí es este el momento de la misa donde le pedimos a Dios todo lo que necesitamos. Este es el momento, cuando el sacerdote dice oremos y junta las manos y se queda en silencio. Y ese silencio está prescrito, se tiene que quedar en silencio para darnos oportunidad a que de forma mental presentemos a Dios, nuestro Padre, todas nuestras súplicas. Y después. El sacerdote que ha recolectado todas nuestras súplicas, las sintetiza y se las presenta al Padre a nombre nuestro a través de la oración colecta. Bueno, la oración colecta para este tercer domingo de Cuaresma dice así. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno. La oración... Y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos recoforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Esta oración colecta de este tercer domingo es muy interesante por varias razones. La semana pasada, en el segundo domingo de Cuaresma, habíamos visto que la oración colecta es una oración colecta moderna que se compuso para el misal después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Esta, por el contrario, es una de las oraciones colectas más antiguas que se conocen en la iglesia. Está tomada del sacramentario gelasiano. El sacramentario gelasiano es el libro litúrgico, es el segundo libro litúrgico más antiguo que se conoce. El más antiguo de todos es el sacramentario de Verona, pero el más antiguo, el segundo más antiguo es el sacramentario gelasiano. Data del siglo VIII y se conserva en el Vaticano. Bueno, pues esta oración colecta que rezamos aquí en este domingo, está tomada de ahí, del siglo VIII acá. Es antiquísima. Otra característica que tiene esta oración colecta es que es la más larga de todas las oraciones colectas de los domingos de cuaresma. De las seis que hay, esta es la más larga. Y llama mucho la atención cómo siendo un texto tan antiguo una oración colecta. Tan antigua, del siglo VIII, tiene la misma estructura, la estructura clásica de una oración colecta que se sigue usando hasta nuestros días. Una invocación, un memorial, dos peticiones, a veces una, pero lo común son dos, y al final, una intercesión por, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cada una de estas partes. En primer lugar, la invocación, que de suyo es, es más larga que lo acostumbrado. Señor Dios, o sea, para este tiempo de Cuaresma, Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad. Esa es la invocación. Después viene el memorial. Se invoca a Dios y se le recuerda algo que hizo por su pueblo. Ese es el memorial. Y después de eso que se le recuerda, se le hacen dos peticiones casi siempre, a veces una. Y ya luego viene la intercesión. Entonces, el memorial, el recuerdo, recordarle a Dios lo que hizo por su pueblo, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Ahí está el memorial. ¿Y dónde nos enseñó eso? Nos lo enseñó a través de su hijo cuando estuvo en el desierto 40 días con sus noches preparándose para su vida pública. Ahí nos enseñó Jesús mismo, ¿verdad? Y arrancó, de hecho, el miércoles de ceniza arranca justamente con Jesús, hablándonos de cada uno de estos. Es ahí donde Jesús nos lo dice, más bien. Porque más bien en el en el, uh, en, en, en el en su estancia en el desierto, realmente Jesús lo que hizo fue ayunar. Ahí está una, el ayuno únicamente. Corrijo entonces: donde Dios nos ha enseñado que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, es. Cuando Jesús nos habla del ayuno, de la oración y la limosna, el domingo, el miércoles de ceniza. Ustedes cuando ayunen, ¿verdad? Eh, no sean como los hipócritas, ustedes lávense la cara, ¿verdad? No, ustedes cuando den limosna, que su mano derecha, no sé, que su mano izquierda no sepa lo que es su mano derecha. Ustedes eh, eh, cuando oren, no vayan con trompetas por la calle para que todos los vean, ustedes en lo secreto, o sea... Todo, to, todas esas enseñanzas de Jesús es ahí donde nos enseña que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Ahí está el memorial. Y después, la primera de las dos peticiones: Mira con agrado nuestra humilde confesión. Esa es la primera petición. Y después, otra petición para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Mm. Nos encontramos aquí una palabra clave al principio y al final, misericordia. La idea central de esta oración colecta es la misericordia de Dios. Justamente. Y vemos aquí una referencia muy bonita a la mujer samaritana. Y a través de esa referencia encontramos nosotros una similitud con nosotros mismos. Yo te decía que esa mujer samaritana va al pozo avergonzada por sus pecados, dolida por sus pecados, avergonzada con ella misma, por el estilo de vida que ha llevado, al grado de no querer encontrarse con nadie. ¿Por qué? Porque le pesa su conciencia. ¿Qué es lo que dice esta oración colecta? Para que a quienes agobia la propia conciencia, pero estamos rezando en primera persona, nosotros. Nos reconforte siempre tu misericordia. Y ahí estamos conectados con esa samaritana. Porque justamente en la Cuaresma, que es un tiempo de conversión, ese convertirnos implica reconocer nuestros pecados. Reconocer que con nuestros pecados le hemos fallado a Dios. Reconocer que con nuestros pecados nos hemos fallado a nosotros mismos y reconocer que con nuestros pecados hemos dañado a los demás. Y le hemos dañado, hecho, le hemos causado daño las más de las veces con nuestros pecados a las personas que tenemos más cerca de nosotros. Solemos pecar más con los miembros de nuestra familia que con los del trabajo, que con los de la calle, aunque también allá pequemos. Dañamos más a los que tenemos cerca. Y cuando lo reconocemos con sinceridad, por fuerza que nos tiene que agobiar nuestra conciencia. Hasta que hasta que vayamos. En práctica de cuaresma, a reconciliarnos con el Señor en el sacramento de la confesión. Pero lo cierto es que reconocernos pecadores, por fuerza, tiene que hacer que nos agobie nuestra propia conciencia, igual que le agobiaba a esta samaritana. Pero. La palabra clave aquí es la misericordia. Y de hecho, al principio dice Señor Dios, fuente de misericordia, pero eh, realmente esa es una traducción imprecisa del misal en español. Y no sé si habrán querido a, a propósito usar la palabra fuente, precisamente pensando en, en, ese, en, en Jesús que es fuente del agua viva, ¿verdad? Que este Jesús que se presenta. En este siglo litúrgico, en esta pericopa de la mujer samaritana, y tal vez por ello hayan querido usar la palabra fuente en el misal en español. Pero en realidad, el misal, tal como está escrito en latín, no habla de una fuente, porque dice Deus omnium misericordiarum et totus bonitatis auctor. Entonces realmente lo que dice el misal es Señor Dios, autor de misericordia y de toda bondad. Y sí, ciertamente, hoy que, que asistí a la Santa Misa y asistí a la Santa Misa en inglés, pues estaba viendo que la oración colecta, me, me quedó la duda cuando la vi en español, entonces no pude evitar en la Santa Misa en inglés fijarme lo que decía la oración colecta. Y vi que en efecto en inglés, si sí dice, Oh God, author of every mercy and of all goodness. Autor, habla precisamente del autor, tal como en latín. Incluso el, el mismo misal en italiano también dice, Oh Dios, autore di ogni misericordia e bontà. Entonces, realmente el, la palabra es, es autor. Señor Dios, autor de misericordia y de toda bondad. Entonces, y cierra con eso. Que a quienes nos agobia la conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Así como reconfortó a esa samaritana cuya conciencia le agobiaba. ¿Ves? Entonces es realmente una oración colecta hermosa, muy acorde precisamente para este tercer domingo de Cuaresma, que nos recuerda de nuestra realidad pecadora, pero más que de nuestra realidad pecadora, nos recuerda de nuestra realidad de pecadores que nos estamos arrepintiendo, que estamos en ese proceso de arrepentimiento a esta cuaresma, en ese proceso de conversión que exige un arrepentimiento. Y por eso nos agobia la conciencia. Y en verdad que, que llama la atención una oración tan antigua y que sigue esa estructura de la invocación, la, la, el memorial, eh, las dos peticiones y al final la intercesión. ¿verdad? Por eso siempre insisto que realmente eh, te prepares tú de manera personal para participar en la Santa Misa, leyendo antes de entrar a la Misa todas estas oraciones, todos estos ecológicos están en tu misal. Hazte de un misal, es una recomendación. Juan Pablo II, cuando era Carol Boitigua, no se cansaba de recomendarle a los muchachos en Polonia cuando les dirigía precisamente ejercicios de cuaresma, compren un misal, vayan a misa sin su misal, no dejen su misal. Porque como preparación para la misa, familiarizarnos con todos estos textos no solo nos va a ayudar a entender qué es lo que vamos a celebrar, sino que al ir celebrando, porque ya conocemos los textos, realmente los podemos ir orando. Porque son oraciones, no son textos para ser leídos. Si el monaguillo se, se para enfrente del sacerdote y le presenta el misal y el sacerdote lo único que hace es leer y nosotros no prestamos atención y a lo que él leyó nosotros contestamos amén mecánicamente, ¿dónde estuvo la oración? No, el sacerdote no debe leer, el sacerdote debe rezar porque son oraciones. Pero nosotros debemos ir rezando junto con él. Y si no tenemos misal... Poniendo atención y haciendo eco a sus palabras en nuestro corazón. Y eso nos conecta a lo que se está celebrando, en verdad. Nos hace participar en la, en la Santa Misa de una forma consciente y de una forma activa. ¿Verdad? Bueno. Después de esto continuamos. Y nos encontramos después. O sea, continúa ya después la liturgia de la palabra, por supuesto. Y ya en la liturgia de la Eucaristía, la oración sobre las ofrendas. En la preparación de las ofrendas, el sacerdote hace esta oración sobre ellas. Ese pan y ese vino que son símbolo de que, como hemos dicho en múltiples ocasiones, ese pan y ese vino simbolizan nuestra vida. Nuestra vida que estamos ofreciendo, yo decía, la misa tiene un propósito propiciatorio. Vamos a misa a ofrecer nuestra vida en sacrificio, simbolizada en ese pan y ese vino que después el Espíritu Santo, enviado por Dios, Va a convertir en el cuerpo y sangre del Hijo para que es, fíjate, pan y vino que simbolizan nuestra vida van a ser convertidos en cuerpo y sangre del Hijo. Pero fíjate, pan y vino que simbolizan nuestra vida ofrecida a Dios va a convertir el Espíritu Santo en cuerpo y sangre del Hijo que se ofrece a Dios. Nosotros nos ofrecemos a través de pan y vino, el Espíritu Santo los convierte en cuerpo y sangre del Hijo para que el hijo, el hijo se ofrezca a Dios en sacrificio, llevándonos ahí con Él porque ese pan y ese vino nos simbolizaban. ¿Te das cuenta? Y Él se ofrece como sumo sacerdote. Entonces, esa ofrenda de Jesús es la ofrenda perfecta, la ofrenda por excelencia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él se ofrece habiendo... Su Espíritu Santo convertido en pan y vino que nos representan en su propio cuerpo y en su propia sangre. Bueno, de ahí que sean tan importantes este pan y ese vino y por eso se hace una oración sobre estas ofrendas. Y la oración sobre las ofrendas en esta ocasión dice así. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Palabras de esta oración sobre las ofrendas que van con el carácter penitencial propio del tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial. Y aquí está la referencia al pecado, pero la referencia a la conversión, pero la referencia al perdón. Concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas. Y aquí una referencia a lo que Jesús nos enseña en el Padre nuestro. Concédenos el perdón a nuestras ofensas, pero además ayúdanos a perdonar. Porque Jesús así nos enseñó a pedirte precisamente perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan en contra nuestra. En el Padre nuestro es lo que nosotros le pedimos a Dios. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está, por Cristo nuestro Señor. Bien, ahora. El prefacio. Vamos, a, vamos al prefacio. Había yo ya explicado antes que hay cuatro prefacios de Cuaresma, dos para los días que se ayuna, que se guarda ayuno, miércoles de ceniza, viernes de ceniza, miércoles. Bueno, aquí es interesante, de hecho, porque se ayuna el miércoles de ceniza y el viernes de ceniza, el, el viernes santo se ayuna, pero el viernes santo no se celebra la Santa Misa, ¿verdad? El sábado santo también se ayuna pero no se celebra en la santa misa. Porque la vigilia pascual ya no es sábado, la vigilia pascual es domingo de resurrección. Entonces, esos dos días de ayuno del trío pascual no se celebra en la misa, entonces no se reza un prefacio. Entonces, estoy pensando que esos dos prefacios de los cuatro que hay de Cuaresma, los dos que son para días de ayuno, pues es para escoger entonces para el miércoles de ceniza. Y hay otros dos que se rezan tanto las ferias de cuaresma es decir de lunes a sábado de cuaresma como los domingos de cuaresma que no tienen un prefacio propio los domingos de cuaresma que tienen un prefacio propio son los del ciclo a los de este año los otros no entonces echa mano de esos otros pero en este año que sí hay tenemos precisamente un prefacio para para la samaritana justamente qué es el prefacio te decía yo al principio que hoy vamos a detenernos a reflexionar un poco más en el prefacio. Bueno, recuerda que te decía que vamos a misa a cuatro cosas, y una de esas cuatro cosas es adorar a Dios. El fin latréutico, adorar a Dios. Aquí lo vamos a ver. El prefacio es algo que nos va a cambiar de dimensión, porque estamos en la misa a punto de entrar a en conexión con el cielo de una manera más concreta, de una manera más palpable incluso. Porque vamos a ponernos al nivel de los ángeles. Sí, no van a bajar los ángeles, sino que nosotros vamos a elevarnos al nivel de los ángeles. Vamos viendo paso a paso para que veas. Y este es un momento de adoración a Dios, toda esta parte del prefacio. El texto del prefacio en sí destaca el motivo de la misa que estamos celebrando, que nos asombra de manera particular y que por ello alabamos a Dios. Es lo que dice el texto del, del prefacio. El motivo especial de esa santa misa que nos asombra al grado de que tenemos en respuesta a ese asombro, a ese eh, estupor, dice el Papa Francisco en su desiderio desideravi que nos lleva a adorar a Dios en respuesta. Mira, dice el prefacio, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y el sacerdote extiende los brazos y se queda con los brazos extendidos. Este fue un cambio litúrgico después de la reforma litúrgica. Antes el sacerdote bajaba los brazos y se recogía. A partir de la reforma litúrgica del Vaticano II, el, brazo se, el sacerdote se queda aquí con los brazos extendidos en la actitud hacia el cielo. Si te fijas, en ningún momento estamos invocando a los ángeles que desciendan. No, nosotros nos estamos elevando. Levantemos el corazón. ¿A dónde lo levantamos? A las alturas. Y respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En español decimos es justo y necesario, no sé por qué. Porque realmente la traducción exacta de latín debería ser es justo y digno. Es digno y justo. Pero lo tradujeron como es justo y necesario. Exacto sería es digno y justo. Y entonces, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. ¿Ven? Las palabras son palabras de, de emoción, son palabras de alabanza. Viene una razón. Esta introducción del prefacio es la misma en todos los prefacios. Pero después viene un texto particular. Y ese texto particular es el que señala justamente qué es de esa misa, en concreto lo que nos está causando estupor para adorar a Dios. En esta misa de la Samaritana es esto: es. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Aquí viene el motivo. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles, santo, santo, santo. Es que en el Apocalipsis los ángeles cantan santo, santo, santo. Ese es el canto de los ángeles de adoración a Dios, de alabanza a Dios, ese es santo, santo, santo. Y, y es lo que están cantando los ángeles, pero no los bajamos a que canten con nosotros. Nosotros elevamos nuestro corazón para ponernos nosotros allá arriba al nivel de los ángeles y entonces ahí al nivel de los ángeles junto con ellos, decir, alabando a Dios, santo, 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 proclamando la grandeza de Dios. ¿Y por qué proclamamos la grandeza de Dios? Porque Jesús mismo, cuando le dijo a la samaritana que le diera de beber porque él tenía sed. Ya había infundido en ella el don de la fe para que creyera en Él. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso es por lo que es justo y necesario darte gracias. Ese es un momento, el prefacio es realmente un momento de emoción. Es ese momento en el que nos elevamos y nos ponemos a esa altura. Es el momento en que estamos adorando a Dios porque algo nos... nos nos dejó estupefactos en la misa, nos dejó hechos unos estúpidos. Estupefacto significa eso, quedarte hecho un estúpido, donde eso significa que te quedas, te quedas anonadado. Te causó ese estupor del que habla el Papa Francisco en su desiderio, desideravi. Ese asombro. Ahora, vamos a detenernos a ver este texto particular de este prefacio de la Samaritana. Jesús mismo cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Pero esto es algo muy importante. Lo que dice después, si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Cuando comenzó la misa y desde que veíamos el texto de la antífona de entrada, que hacía la referencia al agua. Y después cuando rezábamos la oración colecta, en la que nos reconocíamos, al igual que la samaritana, agobiados por nuestra propia conciencia, y pedíamos que nos reconfortara a Dios con su misericordia. Y después al escuchar en el Evangelio la historia de la samaritana, estamos conectados a la samaritana, somos la samaritana, ella nos está representando. Entonces, si ella nos está representando, cuando Jesús le dice a la samaritana que tiene sed, nos lo está diciendo a nosotros. Y aquí el prefacio nos especifica de qué tiene sed Jesús en ese pozo. Él de lo que tiene sed es de la fe de aquella mujer. De lo que tiene sed es de la fe nuestra. Pero de qué tipo de fe? De qué tipo de fe? Es una fe particular de la que tiene sed Jesús, tanto de la samaritana como de nosotros en este tiempo de cuaresma, en preparación para nuestra renovación de nuestras promesas bautismales. Recuerda que tener fe no significa creer que Dios existe. Tener fe no significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Santiago dice que hasta el diablo tiene fe y lo dice, que hasta el diablo cree en Dios, y si sí es cierto, pero el diablo no tiene fe. Tener fe significa confiar. La palabra fe viene del latín fides, que viene del griego pistis, y eso significa confianza. De fides viene la fiducia. Fiducia en italiano significa confianza. Entonces, cuando Jesús tiene sed de nuestra fe, tiene sed de que confiemos en Él. Ahora, de que confiemos en Él como para qué. Esa es la clave. Y la clave está justamente en los textos ecológicos de esta misa. Recordando lo que dice el texto nuevamente de la oración colecta a quienes agobia la propia conciencia, que nos reconforte siempre tu misericordia. Esto es en lo que Jesús quiere que confiamos, en que no importa qué tan terriblemente pecadores hayamos sido, Él nos va a reconfortar siempre con su misericordia. Eso es lo que Él quiere que creamos, es de lo que quiere que estemos seguros, de que le tengamos confianza. Tenme confianza. Sí, tenme confianza. Vienes a esta hora para que nadie te vea y te topas conmigo. No querías encontrarte a nadie y te topaste conmigo. Tenme confianza. Porque yo no estoy aquí para juzgarte como ellas. Yo estoy aquí para reconfortarte con mi misericordia. Porque yo a lo que vine. No es a juzgarte. Yo a lo que vine es a salvarte. Entonces, confía. Ten confianza en que te voy a perdonar porque vine a salvarte. Y fíjate cómo aunque Jesús a la samaritana no le dice con todas sus letras viene a salvarte, pero sí le dice el agua que yo doy es un agua que es agua de vida eterna. Y aunque él no le está diciendo de forma explícita, tenme confianza porque he venido a salvarte, entonces te voy a perdonar. Cuando la samaritana va al pueblo y le cuenta a todos a quién vio y le cuenta a todos lo que ha escuchado. La conclusión de todos ellos es: Él es el salvador del mundo. Así es, se sació la sed de la, de, la, de la samaritana y ella contagió a todos los demás de esa certeza. Él es el salvador del mundo, hay que tenerle confianza. Por eso es que dejó el, el jarrón ahí al lado, dejó su, su cántaro al lado del pozo. Y esto es tan importante. Ahora, Jesús viene para perdonarte. Te, ten confianza en ello. Pero tú tienes que poner de tu parte. Y Jesús con la samaritana habla precisamente de, también de eso. ¿Verdad? La historia de la samaritana es una historia de sanación. Pero al mismo tiempo es una historia de conversión. Ella se convierte. Fíjate qué interesante que tuvo cinco maridos, cinco. Y ahora vivía con un sexto que no era su marido, seis. Había tenido seis hombres con los que había tenido una relación fallida, catastrófica, que la lastimaron, que la hacía pecar incluso. Ahora se topa con un séptimo hombre, siete, el número de la perfección. Y con ese séptimo hombre va a entablar una relación, que es la relación definitiva, es la relación perfecta, es la relación que no le va a hacer daño, sino todo lo contrario. Es la relación que va a saciar su sed de amor, de comprensión, de perdón, de paz, de paz mental. Con el séptimo hombre, el de la perfección. No es casualidad que hayan sido cinco más uno para que Jesús sea el séptimo, precisamente. Entonces, por lo que Jesús quiere que tengamos confianza en que nos va a perdonar, es para que nos animemos a convertirnos, para que nos animemos a arrepentirnos y para que nos animemos a pedirle perdón, confiados en que sí nos va a perdonar, en que no importa lo que hayamos hecho, nos va a perdonar. Si le pedimos perdón, porque estamos arrepentidos. Porque no queremos volver a hacerlo, porque nos pesa nuestra conciencia, nos agobia, pero confiamos en su misericordia. Es por lo que Jesús tiene sed de la fe de la samaritana y es por lo que Jesús tiene fe de nuestra propia, sed de nuestra propia fe, de esa confianza en su misericordia precisamente. Él mismo cuando pidió de beber a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles santo, santo, santo. En realidad estos textos ecológicos son, son tan hermosos. Es la oración de la iglesia. Lex orandi, lex credendi. Lo que ora la iglesia es lo que cree la iglesia. Lo que oramos es lo que creemos. Entender estos textos ecológicos es entender más nuestra fe. En verdad, un sacerdote que en verdad prepara la misa, no ve qué lecturas tocan, ahí les da una medio leída para hacer la humildad. No, no. Un sacerdote que en verdad sabe celebrar con arte, que sí. Si sí es un maestro del ars celebrandi, del arte de la celebración litúrgica, se da el tiempo que sea necesario para antes de cada misa empaparse de estos textos ecológicos, además de las lecturas. Y con eso llega a celebrar ya con una visión clarísima de todo lo que se va a celebrar, de todo lo que se va a pedir, de todo lo que Dios nos va a decir. Y de esta forma, ya cuando llegue el monaguillo, y le ponga enfrente del el misal ya no se va a concretar a leer lo que está escrito, no, lo va a rezar, porque no son textos para ser leídos, son oraciones para ser rezadas. Y claramente se ve cuando un sacerdote está leyendo un texto y cuando un sacerdote está rezando una oración. ¿Y qué diferencia hace? Esas son las misas que que nos llenan, porque son las misas que nos ayudan a que la misa sea un encuentro con Dios. Y no unir a sentarse, a escuchar lecturas, a escuchar textos que se leen, a dejar que el sacerdote allá en el altar hable y hable y hable y hable sin prestar atención, y nosotros concretarnos a responder mecánicamente eh, lo que se tenga aquí respondiendo, ¿no? Pero eso es en cuanto al sacerdote, pero nosotros también estamos participando en la misa, entonces también nosotros tenemos que participar en la misa con arte, porque también estamos celebrando la misa. Y tenemos que hacerlo con arte. Y eso implica estar rezando y qué mejor que prepararnos estudiando todos estos textos antes, antes de llegar a la misa. Tal vez de aquí surja el reproche, bueno, ¿y por qué no haces este programa antes del don, de la misa del domingo? Porque este no es un programa, este es un ejercicio espiritual de cuaresma. Esto es para que reflexionemos a posteriori. Sin embargo, esto te puede servir como patrón para tú hacer este ejercicio antes de la misa del domingo. Vamos a continuar. Después de esto viene pues ya el resto de viene la plegaria eucarística, después ya entramos al rito de la comunión, el rito de la comunión, bueno, pues en el rito de la comunión está eh, el Padre Nuestro, está el saludo de la paz, está el Cordero de Dios, ya después viene la comunión. Y cuando no se hace un canto de comunión, se reza la antífona de la comunión. En esta ocasión dice así, el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Dos versículos tomados tal cual de esta pericopa. De Jesús y la Samaritana. Y es una antífona que, independientemente del ciclo litúrgico, se reza, ¿verdad? Pero que le viene muy adecuada justamente por el contexto de lo que estamos celebrando en el, al, a, esta, a este ciclo A, ¿verdad? En esta, en este tercer domingo de cuaresma. Después viene la comunión, y ya después de la comunión, viene la oración después de la comunión. Nuevamente el sacerdote dice oremos, nuevamente el, el monaguillo le presenta el misal o el acólito, cuando hay un acólito lo hace el acólito, cuando no hay acólito lo hace el monaguillo. Dice el sacerdote oremos y dice, alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos Señor que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una oración que se hace para pedirle a Dios pues, los frutos de la comunión que acabamos de recibir. Y después en el tiempo de Cuaresma, y si hay un sacerdote, yo sé que hay sacerdotes que ven estas, que hacen estos ejercicios o que los ven después, por favor, por favor, no se olviden que el misal nos propone en tiempo de Cuaresma después de la oración después de la comunión y antes de la bendición final, la oración sobre el pueblo, que no es parte de la bendición, es una oración que se hace antes de la bendición. ¿Verdad? Y esta oración sobre el pueblo la reza el sacerdote en voz alta para pedirle a Dios las gracias que el pueblo, o sea, que el rebaño que el Señor le ha encomendado a su cura pastoral, necesita para poder... Continuar caminando por este itinerario cuaresmal, con todo lo que eso implica. Entonces, es el propósito de la oración del pueblo. Para eso está puesta y es para que se rece. Y no es parte de la bendición, porque he visto sacerdotes que de repente dicen, inclinen la cabeza para recibir la bendición y rezan la oración sobre el pueblo. No. Es antes de la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo por jesucristo nuestro señor amén después se da la bendición en este caso qué es lo que es, lo que se pide en este domingo en este tercer domingo de cuaresma se le pide a dios que Mantenga la brújula de nuestros corazones bien apuntada. Dirige los corazones de tus fieles. ¿A dónde? Pues hacia la Pascua, a ser testigos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y donde vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Dirige nuestros corazones y danos, porque eres bueno, danos en tu bondad, una gracia tan grande, porque solos no podemos. Si intentamos durar los 40 días de la cuaresma, o bueno, son más de 40, pero si intentamos vivir la cuaresma solos, vamos a fracasar. Necesitamos tu gracia y la necesitamos en serio. Por eso, danos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, esto nos ayude a permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Fíjate, que nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por cumplir los mandamientos al máximo, Dios nos va a amar, ¿no? Pero te habías puesto a pensar y le habías pedido a Dios, cumplir los mandamientos para que los demás te quieran, es lo que se le está pidiendo aquí. Que nos haga permanecer en tu amor el hecho de cumplir tus mandamientos y que también nos haga permanecer en el amor de nuestro prójimo el cumplir los mandamientos. Es decir, que los demás nos amen también. Que no caigamos de la gracia de los demás por no cumplir los mandamientos, porque si no cumplimos los mandamientos, vamos a pecar y al pecar vamos a empezar a dañar gente. No. Y si dañamos gente, pues no nos van a querer. En términos coloquiales, es lo que pasa, ¿no? Entonces, dan, danos una gracia, pero tan grande, tan grande, que podamos cumplir en serio tus mandamientos, para que eso no nos aparte, para que, para que al hacerlo. Permanezcamos en tu amor, porque si fallamos nos vamos a apartar de todo. Y también para que permanezcamos en el amor de nuestro prójimo. Fíjate qué bonito. Pedirle a Dios que los demás nos quieran, porque cumplimos los mandamientos de la ley de Dios. Que son mandamientos para con Dios y son mandamientos para con nuestro prójimo, precisamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este episodio de Jesús y la samaritana Sin lugar a dudas que es un episodio es una historia de amor Una mujer sedienta de amor se encuentra con un Jesús sediento del amor de ella y sediento de su confianza Y es una mujer que no ha recibido el amor que tanto anhelado y que Jesús se lo da a manos llenas, con un manantial de vida eterna. ¿Qué cena tan más llena de amor? Entre alguien agobiado por su conciencia, porque sabe que lo que ha hecho no está bien, y entre alguien que dice... De lo que tengo sé desde que confíes en mi misericordia. Y es que esa misericordia de Jesús no es otra cosa sino el amor de Dios. Un amor de Dios que es bueno. Un amor de Dios que es sincero. Un amor de Dios que comprende un amor de Dios que perdona un amor de Dios que todo lo cree cree en nosotros y por eso nos perdona y por eso nos vuelve a dar otra oportunidad y otra y otra que cree en nosotros ese es el verdadero amor de Dios es la verdadera caridad de Dios por eso decimos que donde hay amor, ahí está Dios. La samaritana fue testigo de ello. En este momento de tu vida, en este itinerario cuaresmal, ¿por qué te reclama tu conciencia? ¿Qué es aquello que no te permite ver a Jesús a los ojos y sostenerle en la mirada? ¿Qué es aquello que te avergüenza? ¿Qué es aquello que quisieras que los demás mejor ni se enteraran? Yo te invito a que, como la samaritana, tengas confianza en la misericordia de Jesús y sepas reconocer que esa misericordia es el amor de Dios, que todo comprende, que todo perdona, que todo cree, que donde hay amor, ahí está Dios. Y por un momento, te sientes al pozo con la samaritana, con Jesús, y vivas en tu corazón la experiencia de sentir el amor de Jesús y de confiar en que sea lo que sea, Él te lo va a perdonar. Vamos a concluir nuestro ejercicio de esta noche pidiéndole a Jesús que nos dé de beber de su agua viva. Derrama tu agua viva en mi pozo, oh Señor. Derrama tu agua viva y mi pozo seco rebosará. Ayúdame a abrir las compuertas de mi corazón y un manantial de agua viva brotará de su interior. Ayúdame, Señor, a saciar la sed que aflige a mis hermanos. Ayúdame, Jesús, a nunca más guardarme el agua de mi pozo solo para mí. Ayúdame a comprender que guardando el agua solo para mí, el agua se estanca y se evapora, secando mi pozo, secando mi alma, secando mi corazón. Jesús, eres tú un manantial de agua viva. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración con la que hemos concluido aparece en mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, que contiene una compilación de todas las oraciones que he compuesto para concluir cada una de nuestras emisiones de nuestro programa Pasión por el Evangelio. Oraciones para una gotita de agua, un manual que verdaderamente te recomiendo. Está disponible en Amazon, así impreso, o también digital para Kindle. Te agradezco tu compañía en este ejercicio de cuaresma y me despido por esta ocasión confiando en que lo que hemos reflexionado te ayudará a tener momentos de encuentro con Dios a lo largo de esta semana y te ayudará también a vivir la Santa Misa en plenitud la próxima vez que puedas participar de la Eucaristía. Recuerda que podemos seguir conversando todos los días a través de mi programa Semillas para la Vida y el próximo fin de semana en Pasión por el Evangelio y con el favor de Dios. Aquí nos encontramos el próximo domingo en una sesión más de Con Jesús en el Desierto. Te invito a que este video lo compartas con tus amigos, lo compartas con los miembros de tu parroquia, de tu grupo de oración, de tu comunidad, de tu seminario. Estoy seguro de que... Este ejercicio también le hará mucho provecho a muchos otros más que tú conoces. Que esta semana Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros, Sucedió en Jerusalén. Judas, traidor o instrumento de Dios. El manual de oración, oraciones para una gotita de agua. Nuestra familia al pie de la cruz. Y escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe.